de Dios música. A ver, yo también he preparado una cosita antes que no valía. No sé. Ah, bueno. Habla de castellano, ¿no? Sí, debo hablar castellano. Yo conocí a Ricardo en septiembre de 1980. De 35 años. ¿Vale? No, es igualito, Ricardo. Vale, Ricardo era uno de los profesores. Yo no sabía toda la historia anterior del CLA, del Colegio Libre Adoptado José María de Chesto. Ese era mi primer destino provisional después de aprobar las oposiciones. Pero bueno, lo de provisional se transformó en definitivo porque pasé 12 años. 12 años de mi vida laboral aquí en Cheste, en Cheste Pueblo. Yo siempre decía Cheste, pero Cheste Pueblo, no la laboral. ¿Y por qué estuve aquí 12 años a pesar de vivir en Picassel? Pues porque encontré compañeros, encontré amigos como tú, Ricardo, que convertisteis mi vida laboral en un placer. Era un centro pequeño, pero súper pequeño, que luchaba por sobrevivir frente al coloso de la laboral. Aquello era imposible, en principio, pero se consiguió. Yo venía de centros grandes, del Juan de Garay, de Isabel de Villena, con claustros de 60, 70 profesores. Y aquí me encuentro con un grupito, ¿vale? Que voy a leer porque, por si se me olvida alguno, de los que estamos en aquella foto con los patos, ¿vale? Pero espera que lo encuentre. Que no los, bueno, pues eso, Raimundo, Alicia, Jesús, Reme, Maribel, Inmaculada, Cristian Massá, el primer año estaba Marga, Ricardo Recher, y tú, Ricardo. A lo mejor se me olvida alguno. Bueno, con el tiempo, pues, unos se fueron, nos fuimos, otros vinieron, pero, que yo sepa, el único que ha pasado toda su vida laboral, aquí, en Cheste Pueblo, eres tú, Ricardo. Recuerdo haber asumido el segundo año de estar aquí, la jefatura de estudios, cuando Raimundo era director, y yo estaba preocupada por aquel cargo directivo que desconocía. Pero ahí estaba Ricardo. Ricardo sabía todo. Ricardo tenía cualidades innatas para que le permitían hacer fácil aquello que era complicado. Conocía todo lo relacionado con la administración del centro. Era incansable, era generoso, trabajaba sin esperar nada a cambio. Posteriormente, Raimundo se fue. Yo asumí la dirección, bueno, aquella dirección rara que teníamos, y tú, Ricardo, fuiste el secretario jefe de estudios. Y yo continué disfrutando de la ayuda, la colaboración y la inestimable compañía de mi amigo y compañero. Recuerdo las extraescolares que nos llevaron a compartir experiencias dentro del centro y fuera. Barcelona, Sevilla, Vilafamés, las fábricas de cerveza, de productos fitosanitarios. Fueron lugares que compartimos con los alumnos. En el terreno científico, había puesto yo aquí, en el terreno científico, me acuerdo de aquello, de aquella idea tuya, que ha dicho José Miguel antes, de poner a pedalear a los alumnos en clase para generar electricidad. ¿Y qué más? Pues también quiero recordar aquellas maravillosas vacaciones que pasamos con Alicia, José Luis, Enrique, cuando caminábamos hacia la cola de caballo en el Parque de Ordesa, cansados y sin apenas comida, solo llevábamos unas galletas y dos tabletas de chocolate, y tú animabas y decías, no, que yo no me canso, que voy a pilas. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas frases que yo llevo grabadas. Mil y un momentos de trabajo, de problemas, de satisfacción, de alegrías que hemos compartido, hicieron que yo apreciara aquel compañero generoso y sencillo que la vida me regaló. Cuando mis recuerdos me hacen regresar a Cheste, con la imaginación, ahí está Ricardo. Y no puedo evitar una sonrisa, Ricardo. Una sonrisa de cariño, de agradecimiento, de nostalgia. Bueno, pues es por todo esto y por mucho más. Aquí Ricardo, mi amigo del alma, mi amigo entrañable, a pesar del tiempo, de la distancia, yo quiero decirte. Gracias.
tus papeles en blanco o cómo lo llevas hasta ahora? La verdad es que siempre confío en que lo mejor que hablo es lo que no escribo. Cuán malo será, ¿verdad? Lo que escribo, quiero decir. Lo que hablo deja mucho que desear. Resulta que confiaba también en este momento en que el sentimiento, la inspiración, me dictaría palabras, recuerdos, para poder, como el buen pan, cocerlo y comerlo todo junto. Lo cierto es que mis dos compañeros que me han precedido han puesto el listón tan alto que es imposible, me declaro incapaz de poderte decir cosas que ellos no hayan dicho y que no hayan expresado mejor de lo que yo voy a decir. Pero, al fin y al cabo, bien o mal, mis palabras son las mías, ¿no? Y quiero decirte que yo fui el que te contraté. Que cuando... No, el tío Matías. Vale, pero por fe mía, ¿vale? Cuando todos llegaban y decían, Ricardo ya estaba aquí, no, yo ya estaba antes que Ricardo. No es verdad. Es verdad que en el tiempo yo estuve antes que Ricardo. Pero es verdad que Ricardo estuvo antes, estuvo después y ha estado siempre. En mi experiencia, como decía también mis compañeros y amigos en la dirección y fuera de ella, yo he ido y he venido varias veces, ¿no? Quizá como las golondrinas, ¿no? En según qué momentos he tenido que marchar y siempre he vuelto. Siempre ha estado Ricardo. Pero no solo ha estado Ricardo cuando yo he vuelto, es que Ricardo siempre ha estado aunque yo no estuviera, ¿no? Y si le he necesitado fuera, también ha estado Ricardo. Yo recuerdo haber hablado con algunos de mis amigos, hablando de anécdotas, y decir, bueno, yo no sé qué dirá la iglesia de lo que es un santo, ¿no? Dicen que los que hacen milagros, los que están ahí, que son muy buena gente, que perdonan a todo Dios, que perdón, a todos no, perdón, ¿no? Y yo decía, digo, para mí, un santo es una persona que nunca hace el mal, que siempre está dispuesto a ayudar a los compañeros, que se entrega, que no pida nada a cambio y que, en fin, que no le ves un mal gesto, ni una venganza, ni una mala cara. Yo, coño, ese Ricardo. Es decir, en este caso se trataría de un santo ateo, porque su fe no anda bien allá. Pero bueno, lo importante no es las creencias que uno tiene, ¿no? Sino lo que uno hace en la vida. Y Ricardo, que yo sepa, que vosotros corroboráis, no ha hecho mal a nadie, que nunca. A alguien de los aquí presentes podéis decir, le pedí un favor y no me lo hizo. A alguien podéis decir, es que Ricardo me hizo una mala cara, ¿eh? No, eso fue una obra de calidad. Por consiguiente, tanto es así que la verdad, yo es una persona a la que, como se ha dicho ya también aquí, forma parte de la parte más importante de mi vida, que es la docente, la profesional, es un compañero al que siempre ha estado a tu lado, al que siempre has podido apoyarte en él y el que nunca, nunca ha pedido nada a cambio. Tanto es así, yo sé que mucha más gente se me olvidaba, quería venir y ha dicho que excuse su presencia. Mi mujer, por ejemplo, entre ellas, la primera, Alicia, Juan Ramón, por el fallecimiento de Reyes, que también sin duda hubieran estado los dos aquí, en otras circunstancias, y otros muchos más. Desde el principio, Ricardo, hasta ahora, lo que te queda por delante, eres una excelente persona.
pena. Ya no dije todas las últimas. Yo me lo creo. Este era el que no me acuerdo de ella, ni quiero recordarlo, que era escaso palabras y sin mención. Así que muchas gracias por haber venido y ya os tocará a vosotros.